Hola Titanes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy, pero muy bien. Retomando acá la serie de perros molosos y vamos a empezar con un perro de los más utilizados como guardia a nivel mundial. ¿Cuál es? El Dogo de Burdeos. Este perro francés existió antes de que Francia fuera un país. Imagínense lo antiguo que es. Entonces vamos a hablar de sus características, vamos a hablar como siempre de sus curiosidades y mucho más. Entonces quédense en todo el video, suscríbanse y no siendo más, vamos a empezar. Dogo de Burdeos o Mastín de Burdeos. Estos perros son reconocidos a nivel mundial por su lealtad, afecto y protección. Su instinto de protección es tan alto que dejó de ser perro policía, ya que cuando encontraba una amenaza no atendía a la orden de alto. Quédense hasta el final, ya que les traigo unas curiosidades sorprendentes. Historia. Existen varias teorías sobre su origen. Como les decía al principio, este perro es más antiguo que la misma Francia, país de donde procede esta raza. La primera teoría dice: descienden de los celtas, quienes lo utilizaban para la caza mayor y protección. La segunda teoría dice: descienden del mastín napolitano, mastín tibetano. Esta teoría es creíble, ya que la mayoría de mastines descienden del mastín tibetano. Y una última dice que fueron introducidos por las legiones conquistadoras de Julio César en el siglo I a.C. y eran utilizados como perros de guerra, gladiadores feroces que lucharon con otros perros en la arena. Durante siglos, el mastín de Burdeos o bulldog de Burdeos, como se le llamaba en ocasiones, venía en dos variedades de tamaño. Las variedades más pequeñas Dogin, que desapareció del registro histórico después de 1700, dejando la versión que conocemos hoy en día. Estos dogos eran utilizados para la caza mayor de jabalí, para peleas en fosos contra osos, toros y otros perros, para guardia de cazas y ganado y al servicio de carniceros. Esta raza estuvo al borde de la extinción durante la Revolución Francesa, ya que sus amos eran de la nobleza, los cuales fueron masacrados junto a sus perros. Y nuevamente estuvo en peligro de desaparecer durante las dos guerras mundiales. De alguna forma se recuperó nuevamente en la década de los 60. Antes de 1989, esta raza era prácticamente desconocida fuera de Francia, pero gracias a la película Turner y Hooks, protagonizada por Tom Hanks, quien hacía el papel de detective asistido por un dogo de Burdeos, dio a conocer la raza a todo el mundo. Vamos con las características. El dogo de Burdeos es un perro muy fuerte, con cuerpo muy musculoso, pero manteniendo una línea general armoniosa. Su estructura es más bien cerca del suelo. Es fornido, atlético e imponente. Su aspecto es muy disuasivo. De enorme cabeza, presenta una mandíbula inferior parecida a un bulldog. Escuchen esto, es proporcionalmente la cabeza más grande del reino canino. Vaya dato perturbador, no mentiras, no soy Luisito. Ojos de forma oval colocados bien separados, expresión franca, color avellana o marrón oscuro, orejas relativamente pequeñas de un color algo más oscuro que el manto, de piel gruesa suficientemente suelta, sin excesivos pliegues, pelo fino, corto y suave al tacto. Color. Se aceptan todas las tonalidades de leonado, desde claro a intenso. Se permiten manchas blancas delimitadas en el antepecho y en las extremidades. Nota importante, el dogo de Burdeos tiene tres tipos de máscara. La máscara negra, máscara marrón, generalmente llamada roja o bistre, y sin máscara. Tamaño, a la altura de la cruz, los machos de 60 a 68 centímetros con un peso de 50 kilogramos. Las hembras de 58 a 66 centímetros con un peso aproximado de 45 kilogramos. Vamos con el temperamento, señores. Empecemos con decir que es un perro antiguo de pelea. Es reservado con extraños, lo cual lo hace apto para perro guardián. Lo asume con atención y gran coraje, pero sin agresividad. Detrás de esta intimidante estructura se esconde un can cariñoso, leal y valiente compañero, muy apegado a su amo y muy afectuoso. No es un perro para dueños primerizos, ya que pueden ser tercos, desobedientes, y dominarán a aquellos propietarios que no apliquen un entrenamiento firme en la etapa de cachorro. Nota importante, los machos generalmente tienen un carácter más dominante que la hembra, razones por las que es muy importante iniciar el adiestramiento en obediencia y socialización lo antes posible. No le va bien un entrenamiento rudo, responde muy mal ante ello como la mayoría de perros molosos, no les gusta que los maltraten. Se debe de aplicar una disciplina firme y constante. Con esto quiero decir que el adiestrador o propietario no debe dejar que el perro detecte una falta de liderazgo y así evita que el can tome el mando, ya ustedes me entienden. Vamos con los cuidados. No necesita mucho ejercicio, es suficiente con algunas caminatas diarias y dejarlo correr sin correa en un gran patio. En la etapa de cachorro no se recomienda grandes dosis de ejercicio, ya que sus articulaciones están en formación y puede ocasionar graves lesiones.
Una actividad excelente para estos perros es la natación, muy recomendada. A cuanto aseo no es nada complicado, solo cepillarlo una vez por semana para eliminar el pelo muerto, además limpiarle cualquier suciedad que se aloje en los pliegues de la piel para evitar proliferación de parásitos. Es una raza predispuesta a sufrir torsión gástrica, lo que se recomienda que el propietario tenga conocimiento de los síntomas y lo pueda ayudar antes de que ocurra lo peor. Vamos con las curiosidades. Hull es el poderoso dogo de Burdeos del astro Lionel Messi, un regalo que le hizo su esposa en el año 2016. En redes sociales se pueden ver cómo se divierte en este par jugando a la pelota. Está considerado como potencialmente peligroso en algunos países. Es importante que antes de adquirir un dogo de Burdeos averigües la legislación y así evitar sanciones. Su esperanza de vida es corta, entre 5 y 8 años. Bueno gente, hemos terminado. Espero les haya gustado, se suscriban a mi canal y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.